Hello, my name is Nano and I'm a very naughty boy. I don't know why people say I'm naughty, and worse, my parents keep giving me strikes and punishments and keep grounding me. They always do that whenever I do stuff I like. I tell them to stop but they ground me. But why? No. Bien niños, hoy vamos a tomar un vuelo a la India, ya que ambos pensamos que mereceríamos unas vacaciones de vez en cuando. Además, asegúrese de que ustedes muestren su mejor comportamiento mientras estamos en el vuelo, porque no quieren que los castiguen. Pero mamá y papá, no quiero ir a ese estúpido vuelo de India al que nos llevarán. En cambio, quiero ir a McDonald's porque es mucho mejor. Tengo hambre de algo de comida rápida. Nano, deja de hacer un gran berrinche por eso. En primer lugar, no vamos a McDonald's. Ya desayunamos. En segundo lugar, como siempre causas problemas, tienes 5 huelgas en el viaje. Si los arruinas a todos, serás castigado. ¿Está claro? Bien, vale. Lo que supongo. Bueno, ahora vámonos. El avión despega a las 11:30, y no queremos llegar tarde. Hola. Bienvenidos al aeropuerto. ¿Dónde te gustaría ir? Nos gustaría tomar un vuelo a la India. ¿Tienes un boleto? Sí. Aquí tienes. Muy bien, gracias. Puedes tomar el próximo vuelo ahora. El avión debería llegar en breve. Bienvenido al vuelo. Tendremos comida empaquetada en el avión en tu viaje a la India, así que no tienes que preocuparte por morirte de hambre. Caramba, este vuelo ya se está volviendo aburrido, sinceramente. Necesito pensar en algunas formas de entretenerme porque no puedo soportarlo más. Finalmente, voy a llorar como un bebé y lanzar una rabieta falsa. Eso es suficiente. Nano, esa rabieta tuya se ha montado en nuestros últimos nervios. ¿Recuerdas cuando dijimos que tenías 5 huelgas? Bueno, acabas de volar a uno de ellos. 4 más y estás castigado. 2 horas después. Oye, mamá y papá, ¿puedo ir al baño? Claro. Pero vuelve pronto para que sepamos que no estás tramando ninguna travesura, y que no estás causando ningún problema. Voy a hacer caca por todo el baño. Voy a ir al baño. ¿Qué rayos? ¿Por qué hay caca por todo el baño? Un momento. Nano fue al baño antes que yo. Debe haber hecho caca en todo el baño solo para hacer un desastre y enojarnos. Nano, ¿cómo te atreves a hacer caca por todo el baño? Gracias a ustedes tendré que ir otra vez cuando esté todo limpio. Eso es todo. Acabas de recibir tu segunda huelga. 3 más y estás castigado. Como mamá dijo que iba a comprar un refresco, voy a derribar esta máquina para que no pueda hacerlo. Voy a buscar un refresco como dije antes, ya que tengo sed. Oh. Nano, no puedo creer que derribaste toda la máquina. Ahora no puedo conseguir un refresco gracias a ti. Esto es tu culpa. Debes saber que derribar la propiedad es una violación. Eso es todo. Acabas de recibir tu tercer huelga. 2 más y estás castigado. Ahora vuelve a nuestros asientos ahora mismo. Oye familia, ¿quieren ver algo de televisión? Sí. Quiero ver Bob Esponja en el televisor. ¿Eso está bien? Bien, cambiaré el canal a Nickelodeon. No. No quiero ver Bob Esponja porque ese programa apesta. En cambio, quiero ver JJ el avioncito. Nano, no estamos viendo JJ el avioncito. Nina solicitó ver Bob Esponja primero, así que eso es lo que estamos viendo. Tómelo o déjelo.
demasiado malo. Quiero ver J.J. el avioncito, y ese es el final. Cambia el canal a PBS 15 en lugar de Nickelodeon ahora mismo. Nano, solo para. Estamos viendo Bob Esponja y eso es final. Ahora mira, acabas de hacer llorar a tu hermanita. Nada de esto habría pasado si solo habías tratado con lo que tenías que ver, pero solo tuviste que rechazarlo. Eso es todo. Acabas de recibir tu cuarto huelga. Uno más hasta que estés castigado. Eso es todo. He tenido basta de que Nina siempre sea la causa de meterme en problemas todo el tiempo. Voy a despertarla de su siesta. Despierta Nina. Despierta Nina. Despierta Nina. Despierta Nina. Despierta, 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 despierta. Nano, ¿cómo te atreves a despertar a Nina cuando estaba tomando una siesta? Eso es todo. Acabas de usar tu último huelga. Estás castigado, 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 castigado por 320-486-7103-985-3069-85-7103-985-610-923-6 años. Cuando llegamos a casa en 10 días, Nina estará en su habitación, y usted irá a tu habitación, y nunca saldrá por la cantidad de tiempo que está castigado. Nosotros hemos tenido suficiente. Vete ahora mismo a tu habitación, molesta excusa de una abominación. Guau 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 guau